¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿La vida te está sonriendo? Sí, me está sonriendo, la verdad que sí. Te está sonriendo. Hace muchos años me está sonriendo, ¿eh? ¿Sí? No ¿Muchos? De ahora. Por ahí nos peleamos un poco, pero no dejamos de sonreír. Pero el que ¿es la actitud tuya? ¿Es una actitud tuya que cuando ves que no te sonríe tanto sacás esa sonrisa que me estás haciendo ahora? Me parece que a veces es una actitud de la vida y a veces es una actitud mía, pero nos vamos compensando un poco. En los comienzos, ¿no? Cuando tanto teatro under y tanto teatro de alma, no sé por qué siento que tengo que decir de alma, por más que cuando llegues con ese teatro under a la calle Corrientes sigue siendo de alma. Sin Pero me duda. Parece que se puede ir a la calle Corrientes sin pasar por lo under. Sí, estoy seguro de que mucha gente lo hizo de esa manera. Y también se puede hacer el camino contrario y que todo esté bien. Digo, creo que lo que es de alma es el escenario, y después es el escenario donde está ubicado, es aleatorio. Supongo que para el ego de cualquier actor estar en calle Corrientes es significativo, pero una vez que estás parado arriba del escenario, sin importar el punto geográfico donde se encuentre ese escenario. ¿Qué pasó cuando volviste con la obra? Por favor, ¿le puedes decir a la gente ya así, con título grande, el nombre de la obra que vimos hace un tiempo, que vemos y que seguiremos viendo? Se llama Como quien no oye llover. ¿Quién puso el nombre? Yo. Es un poco difícil el nombre, me lo han criticado, sí. Pero se llama así. Me encanta invitarte a que lo digas y me encanta no equivocarme porque te escucho. No, sí, sí. se llama Como quien oye llover. Es un tanto poético y entonces me hubiera convenido ponerle otro nombre. Porque... Pero vos escuchás llover. Pero era así, me pintó así. Pero y... por eso, pero vos escuchás, sí. Es parte de, ¿no? O sea, parte de lo que mostrás, ¿estaba lloviendo afuera o no? Ahí pasa de todo en la obra. Truenos, relámpagos, cumbia, danza, cualquier cosa puede pasar. Bueno, dejás todo y dejás, no sé si es una síntesis porque vos sos muy joven y tenés mucho por vivir, pero de acá para atrás podemos conocerte, ¿no? Con esa de acá obra. Para atrás yo creo que se cuenta mucho. Se cuenta mucho, sobre todo en años de infancia y adolescencia, donde todos esos personajes convivían más cercanamente a mí. Físicamente, espiritualmente, hoy por hoy están aquí conmigo y presentes. Así que. ¿De toda la familia quién te acompaña todavía? En el escenario se fueron mezclando las cosas, porque fue como un poco vecina, un poco madre, un poco no sé qué, y se fue como amalgamando como la vida, y me parece que unos nos parecemos a otros. Después, pero... Y que es medio difícil. Uno se va mimetizando con nosotros. Claro, sí, ¿no? Medio difícil la barrera de decir, esto es del personaje y esto es mío. Ajá. ¿Y hoy cómo está compuesta la familia? Hoy mi familia, tengo dos hermanos, un poco más grandes que yo, que viven en mi pueblo, en la ciudad de Gálvez, en Santa Fe. Y ¿volvés sobrinos. A Gálvez normalmente? Sí, cada tanto voy. Ajá. Sí, pues están ellos. Aparte hiciste, pero Gálvez, pero después vos viviste en Rosario. Yo viví en Rosario muchos años, muchísimo. Más de una década. Sí. Y luego me vine para acá. Por eso, tus comienzos son en Rosario. Mis comienzos son en Gálvez, en Gálvez. Cerca de las ciudades de Rosario, 120 kilómetros al norte. Y luego sí, en Rosario. Ahí ya hacías teatro. Ahí ya hacía teatro, a los 8. A partir de los 8, digamos. ¿Qué es a partir de los 8? ¿En la escuela? Había varios grupos de teatro en Gálvez, que era medio raro en una ciudad pequeña, pero sí, y lo sigue habiendo y de muy buena calidad y demás. Santa Fe siempre fue una provincia culturalmente sólida. Buena, sí, es verdad. Así que sí, siempre hubo. Y Rosario de los famous, no sé por qué, todos famosos. Y Rosario, ¿no? Fue, los rosarinos un amor. Que hacen este salto en todas las órdenes, ¿no? Escritores, periodistas, actores. Músicos. Bueno, los músicos. Claro. Sí, no sí sé por la qué. Verdad que sí. Es una buena ciudad para formarte, Rosario. Tiene escala humana, es hermosa. Te encontrás con los amigos en la calle, hay tiempo para tomar café. Hay miles y miles y miles de bares. En las categorías de lo que proyectan o los que dicen se hace camino al andar, ¿cómo estás vos? Y yo creo que estoy en esa línea, sin duda. No, pero creo que todo el tiempo estoy haciendo camino al andar, que no estoy haciendo el camino de nadie. Básicamente que estoy ahí con la guadaña viendo qué despejar, ya que, no sé, siempre fui autor y productor de mis obras, claro, y demás. Mucho talento. Mucha la autogestión. No, y más autogestión. La obra es impresionante.
Tu actuación es increíble, tus transformaciones, ¿no? O sea, cómo las fuiste creando y que el espectador, el tipo que está ahí sentado, te vaya siguiendo y no le moleste nada. No, a mí no me molestó no, nada. Te acompañé todo el tiempo. Viste que hay gente que se incomoda con cosas. No me preguntes con qué. Pero se empiezan a mover, miran para otro lado. Había como una... Eso es lo que yo sentí. No sé si del clima. Un actor hace poco me dijo, es los domingos, es lo mejor. Porque alguien que se levantó de la siesta y viene a las 7 de la tarde a ver una obra de teatro, verdaderamente tiene muchas ganas. ¿Hay diferencia? Y hay, los domingos son... Es un día particular. Supongo que ese actor lo debe vivir así, pero los domingos... Sí, es verdad que es más gente de teatro, más gente que tiene otro tiempo, son gente más silenciosa también. Y en mi caso particular, suelen ser mejores funciones porque yo ya no me guardo nada, no me guardo energía porque al otro día tengo función y al otro día tengo función. Ah. Entonces es una función de entrega total. De entrega total, porque claro. Al otro día para mí es ya es lunes y que para mí es fin de semana. Claro. Cuando veo algo tuyo, digo, esta tiene cargado todo. Para poder hacer este papel, debe haber mirado cómo era la hija, el marido, sí. El perro, el gato, porque como le vas incluyendo cosas, ¿no? Investigo mucho, hago sí. Como un trabajo, por un lado, periodístico para investigar la vida de esa persona y por el otro lado, también hago un análisis. Voy a la psicología del personaje, a la esencia del personaje para saber cómo piensa, cómo siente. No es solo tampoco el color de voz, que es muy importante. Yo creo que después de 25 años uno puede hablar y sentarse, somos adultos, y decir, no te quiero más. Mi hijo me dijo, me vio llorar tanto y me decía, mamá, ¿no te das cuenta? Me sacudió un día porque me vio que lloraba en el auto, que te dejó de amar hace tanto tiempo y no te diste cuenta. Son etapas, ¿no? Ahora estoy tomándole el gusto a tener mis tiempos, a darme el tiempo para los hijos, para mis amigas, para mi familia, sí, para ser mi soltera, carrera. Que volver a ser soltera. Es como soltera. Sí, sin tener que experiencia. Correr, porque a tal hora, a ver a qué hora es, uy, no, ya llegaron a casa. Estamos muy bien todos. Yo creo que mi mayor... tesoro, si podría llamarlo así, es mi honestidad profesional. Cada vez que yo me embarco en un proyecto lo hago convencido de que es bueno y que además tengo que entregarle mi alma. Sí. No acudo a otro tipo de herramientas, armas, como para lograr convencer al público o un posible éxito. Pero cuando uno tiene tanta personalidad y tanto carácter como vos... Perdón, me está llorando el ojo. Solamente la gente puede decir, y es la Graf, es la Borges. Eso nos pasa con mucha gente, en donde vos puedas identificar, aunque decir, estés tapada no la cabeza así, sin mirarte, ¿no? Sin nada. Esto no es para quedar simpática, porque de esta carrera dentro de poco me iré, no me voy a quedar eternamente. Empecé a los 14 años, ya estoy grande. Pero hay una cosa que es fantástica. Fabulosas actrices argentinas y actores argentinos. Una línea simplemente sobre el tema de que fue tu segunda vida después del trasplante. O sea, obviamente tenés una salud fantástica que ha podido soportar bien, todo eso. Yo no quería saber lo que me estaba pasando. Entonces, sí. Como no hay peor enfermo que el que no se quiere enterar. Pues fue corto, muy intenso. Pero fue corto, afortunadamente. Y luego quedé tan bien. Esto es bueno para que lo esté viendo, porque hay mucha gente que está en este momento en el estado que yo estaba, uh-huh. En la situación, que vean que me miren y que vean que se sale. O sea, que no tiren la toalla, que afortunadamente hoy en día se sale. Quisimos contar una historia, como todas las historias que queremos contar, pero el tema es que si queríamos contar bien la historia necesitábamos que salir con la gráfica de un hombre con zapatos de taco alto. Uh-huh. Nunca en el mundo se había hecho una gráfica de un hombre con zapatos de taco alto. Y no dudábamos en que eso iba a tener una muy buena aceptación en el ámbito de Palermo. ¿Quién te dice si uno empieza a abrirse dentro de la capital? Sí, pero, o sea, hay gente que no lo entiende o no le caía bien. Pero nosotros vendemos no solamente en San Isidro, sino en La Matanza, Lomas de Zamora, Jujuy, Salta. Y ahí aparece un hombre con zapatos de taco alto. Chile. Un hombre con zapatos de taco alto en Charol, Colorado. Obviamente tenía una razón de ser. Nunca una marca de zapatos de mujer de altísima gama tuvo de modelo a un hombre.
no quedaba ninguna duda que ese hombre era un hombre. Sí. No era un transexual, no era un travesti, no, era un hombre con todas las letras. Sí, 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 era un muchacho que se calzó zapatos con sí. taco. Lucho Jacob, que acababa de hacer la campaña de Dolce & Gabbana con Madonna. Contanos cuando la obra, vos la, ¿cuándo la escribiste? La obra la escribí a fines de mis 20, a los 28, 29 años. Y ya tengo 41, así que la retomamos, la hicimos en ese momento. Con una apuesta y ahora la hicimos con otra. ¿Qué modificaste? Distinta. Todo. Es como si hubiéramos, no sé, como si lo hubiéramos explotado y la hubiéramos pensado desde otro lugar. Y de un lugar más, más personal en cuanto a cómo me siento hoy, digamos, ¿viste? Que no sé. O sea, que me da la sensación que la esencia tiene que ser la misma, pero que si esto pasa dentro de 20... Seguramente. ¿Los cambios o cómo te sentís en ese momento? Y sí, viste que uno pasa a los 40 y está como menos demagogo, con menos necesidad de que lo quieran y más necesidad de tener vínculos más verdaderos. ¿Te pegó a los 40? Sí, me pegaron. A ver, ¿desde dónde? No, desde ahí. ¿Vos tenías acá un viste, los que te taladran la cabeza cuando te lleguen los 40, te lleguen los 40? No, nunca pensé que me iban a pegar como me están pegando. Y no tienen que ver con la edad, ni con porque la verdad que me siento mejor que nunca. Estoy contento conmigo, con mi cuerpo, con mis relaciones, digo, pero me pegó desde... Ya no tengo tantas ganas de agradar, no tengo tantas ganas de... histeriquear, ajá. Tengo más ganas de hacer lo que tenga ganas y de lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, que ocupe el menor espacio posible en mi vida. Pero vos también eras así antes, cuando vos comenzaste no tenías muchas ganas de agradar, después en un momento te diste cuenta que había que agradar más, que había que decir supongo lo que a veces... Supongo que sí. Para entrar quizá siempre... a un mundo, salir del under para entrar al centro. Soy un actor, ¿viste? ¿Qué sé yo? En algún punto uno se sube a un escenario para que lo aplaudan. Algo no anda bien. Algo ahí no anda bien. ¿Cómo se llamaba el teatro chiquito que hacías en el Cubo? No, el Cubo. Ah, estabas en el Cubo. Lindo. Lindo. El Cubo tiene onda, ¿no? Sí, tiene mucha onda. No sé si la palabra es onda, pero tiene algo. Tiene onda, sí, sí. Onda, magia, onda. ¿No? Sí, sí, está en un lugar complejo, digamos, y la gente, sin embargo, sí. va, tiene su circuito, su movimiento. Sí. En aquel momento hicimos la obra en ese lugar y ahora estamos en... Y pasar de ahí a la plaza, al complejo La Plaza, que significa, es sinónimo de prestigio. ¿Cómo te diste cuenta que vos podías pasar del Cubo acá? ¿No? En el sentido de que, no sé, más comercial o otro público, sumaste. ¿Querés? Bueno... Estuvimos un par de años con Maestra Normal en el multiteatro. Tenés también. Tenés razón, claro. No. Pero un espectáculo totalmente distinto. Totalmente distinto, sí. Totalmente distinto. Sí, sí. Qué maravilloso. Y con una gira muy grande hicimos durante 2 años por todo el país. Realmente por todo el país. Fuimos manejando hasta Ushuaia y luego hasta las Cataratas del Iguazú. ¿2 años? Dos años nos llevó la gira. Muy hermoso. Pero la Maestra estuvo en toda la Argentina. En toda la Argentina. Uh-huh. Y en algún momento me gustaría repetir esa gira si fuera posible. ¿Con este espectáculo? Con este espectáculo, con Maestra Normal. Quedaron miles de lugares por tocar y demás. Y aparte lo organizamos con una producción para hacerlo. Arriba de esta mesa, arriba de esta alfombra, en un gallinero. Uh-huh. Donde se pueda hacer el espectáculo, tratar de llevar el espectáculo a la gente, ¿no? Y fue... alucinante la experiencia, alucinante. Por ejemplo, un espectáculo como ese, ¿no? Como el de la Maestra, ante un año, por ejemplo, electoral, ¿vos cambiás algo, el guión o comentás algo que tiene que ver con algo político, siendo una maestra de corazón que trabaja ahí? ¿Influye o no? ¿O va más allá de eso? No, influye. En el speech, digo. Lo que pasa es que la Maestra tiene un speech de muchos años que básicamente se fue como formateando como el discurso del sistema educativo. Sí. Entonces siempre es político el espectáculo. Ajá. Y en cualquier contexto político, ajá, el sistema educativo y la educación es noticia. Es noticia, y es verdad. Mala noticia siempre. Y siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces claro. Es como que básicamente el texto se resignifica con cada situación política, claro. Supongo. Esto no es de mentira, te invito a tomar. No, si yo tomo. Vamos ya. A tomar el café, vamos a comer unas masitas, seguimos en el Rochester. Me encanta decirlo así porque siento que estoy, no sé, hace... 30 años atrás y estamos acá con Gereto, acá con Juan Pablo tomando algo, ya volvemos.
Estoy en un barrio que se ha recuperado, como muchos otros en Manhattan. Este es el East Village. Es más bohemio, menos rico, pero más interesante. Así que si estás por venir a New York, anótate el West Village y el East Village y vas a ver la diferencia. Portugal es un país muy especial porque es absolutamente europeo, pero con todos esos toques coloniales que lo hacen diferente. Estoy en Londres, sigo recorriendo Londres. Y como les dije, les voy a mostrar un Londres que usted quizá nunca vio. La oportunidad esta vez es en una graduación de una universidad inglesa. Me invitaron, aquí voy a estar. Vamos a ver cómo entregan un diploma a una alumna que se recibe y que va desde Argentina. Con estilo sigue recorriendo el sudeste asiático. Llegamos a Camboya, un lugar muy especial y muy mágico. Esta primera mañana estamos en un templo que es la postal de Camboya, Angkor Wat. Llegué a los templos de Kayurajo, los mejores conservados de la India, ya son patrimonio de la humanidad. Pero quizá lo que les puede interesar a ustedes que hayan escuchado alguna vez sobre el Kama Sutra. Estoy dentro del templo ya, espero que lo estén disfrutando, la afuera y ahora la adentro. Este es mi primer día en Tanzania. Estoy en el Parque Nacional Tarangire, haciendo mi primer contacto con África. Por el sudeste asiático. Después de Camboya volví a Tailandia. Estoy en el sur, en lo que se llama y las paradisíacas islas del placer, del amor, de la belleza. Con estilo está en Phuket, vamos a recorrerlo y le vamos a mostrar el paraíso. Esto es el paraíso. Estoy por subir al Bateau Rouge. Acá me voy a ir al Sena, es el típico paseo en París, hacer 9 estaciones, pero desde el agua, vemos París desde el agua. Te invito a que me acompañes, que lo vamos a pasar muy bien. Vois déjà sur les grands boulevards à regarder les passants. Obviamente aquí es el palacio donde vivían los reyes. Aquí seguramente hacían negocios, aquí seguramente había ocio y la pasaban muy bien. Te vamos a tratar de mostrar un Versalles diferente. Podés llegar a estar todo un día solamente en los jardines de Versalles. Una cantidad de metros, kilómetros, de verde, de agua, de árboles. Cuidados como nadie. Pagás 7 euros especialmente para entrar solo a los jardines, aparte del Chateau de Versalles. Un hombre de las artes plásticas, ¿no? Porque el teatro, ¿cómo se lleva con esto virtual? Y empezar a pensar, ¿me saco la foto, no me saco la foto? ¿Cuántos Twitter tuve en el teatro? ¿Cuántos no? ¿Lo pensamos eso? Sí, te lo hacen pensar, básicamente, porque tenés a los productores y ahora existe una figura para eso que se llama Community Manager. Viste que te dicen, bueno, yo te abro esto, te manejo. Me encanta el nombre, yo no tenía la menor idea. ¿Es un Community Manager? ¿Hay que contratar uno de esos? Hay que contratar un Community Manager. Ah. A veces sí, a veces no. Bueno, yo soy de las redes sociales, pero no soy muy de publicar, soy más de ver. Estoy consultando todo el tiempo, pero viendo. Pero por ejemplo, ¿qué? Desde la temperatura a un partido de fútbol. Lo que publican mis amigos. Mirá lo que hizo el perro de la vecina. No, cualquiera. Digo, navegar como uno navegaba por internet, navegar por las redes sociales. O
Pero no tengo esta cosa del exhibicionismo de publicar. Viste que hay gente que es más exhibicionista y publica a cada rato cosas, y gente que somos más voyeur, digamos. No, que claro, no. Miramos. Hablamos de la tele, contame algo de la tele. ¿La tele es agradable contigo? ¿Vos sos agradable? ¿Te seduce? ¿Elegís mucho si vas a hacer un papel? ¿Preferís que no te podrías bancar 14 horas de filmación de una tía? Bueno, no, de hecho, cuando hicimos Vecinos en Guerra, el año, no sé si el año pasado o el anteaño. ¿Qué pasó ahí? ¿Una revelación? ¿Divertidísimo? Divertidísimo, sí, la pasé bomba. Y en te aplaudieron todos, ¿no? Sí, o sea, sí, divino el personaje que tocó y demás. Pero la verdad que yo cada vez que me pienso, digamos, me pienso en teatro, porque es mi, no sé, es mi lugar, el lugar donde, no, está bien, donde me vos desarrollé durante muchos años. Sí. Yo nunca me pienso en televisión, pero sí, siempre de lo que viene se agradece y se hace en la medida que se puede. No, claro, no sé, uno de estos días yo no sé quién le decía, no, porque a mí me encanta Juan Pablo, yo ya lo entrevisté una vez y ahora otra vez, las cosas que hace. Ah, Vecinos en Guerra. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Sí. Y vos decís, ah, pero vos lo viste en el teatro. Sí, 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 está bien, pero qué bueno estuvo. Hay peso, ¿no? En la tele. Sí, aparte está el cotidiano, está esa cosita de todos los días, aunque sea un minutito, entrar en la casa de la gente. Eso es impagable, lo que hace la televisión es impagable. Después, sí, el back es bastante cansador, son muchas horas. Vos lo sabrás, digo, producción. No, bueno, pero yo sé que las tiras para la gente, para los actores, es... Cuando toman esa decisión, dejan de hacer muchas cosas de su vida de verdad, ¿no? Porque no es joda, como se dice. Estar no, ahí. No, es como estar de guardia, digamos, desde 7 a 18. ¿Y el cine? Y el cine no hemos tenido mucho contacto, no he tenido mucho contacto con el cine. Pero vos sabés que... Pero me encantaría, ¿eh? Te veo, ¿eh? Sí, me encantaría, ¿no? Me encantaría. Un buen, esos papeles de esos, de algún papel... De esos dramáticos de Bardem. Eso me gustaría. Esos de Bardem que revolucionan la pantalla. ¿No te ves como una bueno, cosa de esas bueno. cosas de. Con esas metamorfosis, ¿no? Quiero decir. Como que está. Porque el cine está muy. Está en un momento muy bueno. Está en un buen momento. ¿No? Y las series también. Ajá. Se está haciendo mucha serie para canales alternativos, internet, digamos. Hay mucha producción de ficción. Más allá de los cuatro canales, que son... No, bueno, hoy el cable, viste, que tiene, bueno, en todas partes del mundo, en Estados Unidos mucho más aún, no sabés cuál es abierta, de cuál es el cable, y la competencia, inclusive ahora con internet, ya están al mismo nivel, o sea, cuando hicieron una obra, una serie para Netflix, la gente no podía ni pronunciar Netflix y ya estaba ganando los premios para televisión. Sí, sí, yo casi el 80% de la televisión que miro es por internet hoy. ¿Te copan de ir siguiendo la serie y decir, mucho. Bueno, ahora, pero decime la verdad, ¿te comiste alguna vez 4 o 5 en el mismo día y en no menos más. De una no más. Más en el menos de una semana te comiste una serie de 4 sí, años? Sí, sí. Es terrible, ¿no? Sí, sí. Y más también he visto, Pero uno se aliena, ¿no? Sí, pero es mi momento. Claro, o sea, No, yo quería saber, porque a mí me pasó y es mi un momento, poco... es mi domingo ese. Sí. Es mi domingo. De hecho, me conviene hacerlo, digamos. Me conviene como estar un día tirado, no haciendo nada, porque tengo mucha actividad. Cuando tengo mucha actividad y nada, un día de nada está bien. Ajá. ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy ahí, siempre, sí. ¿No? ¿Uno va escribiendo o no ustedes, sí, los autores? Por ahí digo. Sí, por ahí no. Digamos... Para mí, que soy autor del espectáculo que estoy haciendo, por ahí se escribe mucho haciéndolo, ¿viste? Uh-huh. No sobre el papel, pero sí como que se reelaboran los personajes, se van encontrando como nuevas situaciones y qué sé yo. Pero sentarme a escribir, estoy en eso. Estoy como con una obra hace que retomé de hace un par de años, que la di por terminada y ahora la agarré y dije, esto está por la mitad, y la entré a reescribir, pero para... Divertimento. El que no te vio todavía, ¿hasta cuándo estás en el teatro? Estamos hasta noviembre en el Paseo La Plaza. ¿Es de miércoles o jueves? De jueves a domingo. De jueves a domingo. En variopintos horarios. Y todos los días es un horario diferente, así que búsquenlo, googleenlo. Hay horarios para todos los gustos. Y ahí estamos hasta noviembre en la Sala Pablo Picasso, que es precioso. ¿Y en el verano dónde? ¿Qué te gustaría? El verano estamos viendo algún lugar de veraneo. Estamos cerrando con Carlos Paz, pero una vez por semana. Ajá.
Sí, para... ¿Y hay posibilidades de que esta obra pueda salir a ruta también? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿No? Digo, porque tanta gente... Lo estamos pensando. Estamos pensando en una apuesta especial para gira. Ajá. Porque no se puede trasladar, es imposible trasladar lo que hay acá, porque armamos algo para este escenario, digamos. Sí. Y ahora hay que armar algo para todos los escenarios. No, bueno, pero tus ideas van a cualquier escenario, está absolutamente claro. Bueno, yo soy fanática tuya. Gracias. ¿Qué querés que te diga? Me pareces un encanto como artista divino. Creo que tenés... Nos vas a seguir sorprendiendo todo el tiempo. Ojalá. Sí. Y así, con esa sencillez, humildad, tranqui, ¿o no? Ojalá. ¿Sí, no? Ojalá. Bueno, nos vamos, ¿sí? Pero nosotros seguimos comiendo y tomando. ¿El que eligió? ¿Vos qué elegiste? Yo elegí alfajorcitos de maicena. ¿Te hace acordar algo cuando eras chico o no? Sí, me gusta, la verdad. Sí, la maicena, qué sé yo. Yo, esas galletitas que parecen aburridas, pero tienen... Son aburridas en el comienzo y en el final te aparece el dulce. Sí, porque debe ser mucha manteca, mucho azúcar eso, ¿no? No está mal, ¿no? No. Bueno, un poquito engorde, una tarde acá en el hotel. Nos vamos con Juan Pablo Gereto y los invito al teatro porque realmente... ¿Cómo es la obra, el nombre? Como quien no se llama. ¡Ay, qué bueno! Chao. So I sat on top of the world for a minute. When it hit it, I could find the crack. I said, make way in the atmosphere, 'cause the rocketeer is here. And it's clear to me. En pocas horas más se entregan los Martín Fierro de Cable. Con Estilo tiene la suerte de estar nominado después de 8 años como mejor programa femenino del cable. Estoy muy feliz. Y les digo que con Fierro o sin Fierro, toda la energía para lo que nos queda de este año y lo mucho que vendrá. Que la pasen bien.